Gaceta, estamos en Castellanos porque bueno, llegaron autoridades del Ministerio de Ambiente, del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y también de la PNUD para esta actividad en el marco del programa Plantatón. Plantatón que bueno, es una actividad que promueve la plantación de especies nativas en diferentes partes del país y bueno, le tocó, Adrián, ministro, a Castellanos. ¿Cómo le va? Muy bien, muy bien. Sí, le tocó a San Bautista, en particular aquí a Castellanos. Esta es una actividad bien linda, una actividad, diría, inspiradora, porque nos permite no solo hablar de los temas ambientales, sino bajar a tierra y hacer acciones concretas, ¿verdad?, que tienen que ver con, en este caso, con la preservación, más específicamente con la regeneración. Plantatón es un programa que, como decía, se integra, lidera el Ministerio de Ambiente, pero lo integra también la Dirección Forestal de Ganadería, lo integra el PNUD y la red uruguaya de ONG ambientalistas, ¿no? Y siempre nos colabora, como en este caso la Intendencia de Canelones, la Intendencia del lugar, el municipio del lugar. Es bien importante para nosotros porque nos permite tomar contacto con la comunidad y hablar de estas cosas. Aquí habrán 60 pulmones más, ¿verdad? Y lo que plantamos son nativas, ¿no? Especies nativas que son las que habían aquí antes de que los humanos cambiáramos las cosas, ¿no? Esta actividad viene prendiendo. Cuando nosotros llegamos al ministerio, la actividad existía, pero le hemos dado un nuevo impulso. Y bueno, este año vamos a estar interviniendo en 12 localidades, como en este caso en San Bautista. Ya lo hicimos en Ciudad de la Costa hace 15 días, que plantamos más de 400 en Ciudad de la Costa. Bueno, y en total, este año se van a plantar más de 5.000 especies. La idea es escalar en el próximo año, no solo en la cantidad, sino también en las acciones que queremos hacer, trabajando también en lo que es control de invasoras. Las invasoras son especies que no son nativas y que avanzan rápidamente sobre, ¿verdad?, nuestra flora. Hay casos muy, muy concretos como el del libustro o la acacia negra, que es una especie que avanza con mucha rapidez y nos va cambiando el paisaje por una especie que se conoce como exótica, pero que además es invasora por la capacidad en que se promueve. Seguramente el próximo año haremos cosas en Canelones que vayan por ese lado, lo estuvimos hablando recién, así que bueno, muy, muy, muy conforme, ¿no? Siempre se dice que los niños son los que tienen más conciencia del tema medioambiental, ¿no? Y verlos a ellos plantando es una satisfacción. Sí, sí, sí. Tienen más conciencia porque hay una formación. Las generaciones que vienen detrás nuestro son, sin duda, mucho más conscientes del tema ambiental, por suerte. Y eso eso impacta. Impacta de manera importante porque las decisiones que van tomando van cambiando el mundo. Entonces muchas veces es la decisión de compra, la decisión del producto que compran, si para su producción se han seguido procesos amigables o respetuosos del ambiente, son cosas que el nuevo consumidor mira y eso va cambiando la lógica empresarial y eso va cambiando las cosas que hacen las industrias y los productores. Entonces queda claro que lo importante aquí para cambiar en materia ambiental tiene que ver con que cambiemos nosotros y en ese caso los agentes multiplicadores son los gurises, sin duda. Seguramente estas cosas tienen sentido mucho después de que uno no esté y este mundo es para ellos. Entonces, bueno, ya se lo estamos dejando bastante complicados, así que tenemos que tratar de generar acciones que por lo menos dejemos en ello la conciencia sobre los temas para poder seguir trabajando, ¿no? Muy bien, la última, ministro. ¿Cuáles son los problemas que preocupan a nivel ambiental en el departamento de Canelones? En el departamento de Canelones no es una excepción al resto de los grandes problemas que el Uruguay tiene, ¿no? Nosotros tenemos algunas prioridades que son fundamentalmente la cuestión del agua potable y asegurar el abastecimiento de agua potable en todo el territorio del país y en particular en Canelones, que tenemos algunos problemas. La calidad del agua, y aquí tenemos la cuenca de Santa Lucía, que es la cuenca prioritaria por excelencia en la gestión del Ministerio. Estamos firmando en estas horas, me acaban de avisar que está pronto el convenio. Tengo que acordar con el Ministro de Ganadería el momento, pero estamos próximos a firmar un acuerdo con el Ministerio de Ganadería para profundizar el plan de transición productiva en la cuenca del Santa Lucía. Eso es muy importante, porque el río, en realidad, y la calidad de su agua tiene que ver con lo que llega al río, con lo que llega producto a veces de la falta de saneamiento, producto a veces de las industrias, producto a veces de la contaminación difusa de algún tipo de producción. Y eso es bien importante en Canelones. Ahí estamos muy alineados con la Intendencia en el trabajo de regeneración, de cuidado de zonas buffer, pero también de trabajar juntos en esa transición productiva. Y es un tema bien importante que es la gestión de residuos, ¿no? Donde la Intendencia de Canelones trabaja bien,
en todo lo que tiene que ver con la recuperación de envases, con la clasificación en origen. Bueno, todavía nos falta mucho en Canelones, pero viene bien rumbeada la intendencia y esa es una prioridad para el Ministerio de Ambiente. O sea que hay muchos temas y hay una agenda común. Otro muy importante en el que ya firmamos un acuerdo con la intendencia de Canelones es el trabajo en la costa. En la costa tenemos problemas, problemas propios del cambio climático, hay programas internacionales que estamos tratando de direccionar hacia la adaptación al cambio climático en nuestras costas, tenemos un programa específico en algunos lugares y estamos próximos a una propuesta para trabajar en la regeneración en 150 metros, ¿verdad?, de la costa en La Floresta, que es un tema de vieja data. Bueno, allí hay una propuesta del Ministerio de Ambiente en la que participa la Intendencia y en la que también participan los vecinos, ¿verdad? Entonces, hay muchas acciones en conjunto y muchas acciones que debemos bajar al Departamento de Canelones. Muchas gracias por la orden. Con el Ministro de Ambiente, Adrián Peña, aquí en Castellanos, estuvimos con la Gaceta.